Terminar su gestión, el alcalde de San Francisco de Macorís eliminará vertedero. Califica como uno de su principal aporte. Bueno, vamos a ver la noticia que dice. A solo unas semanas de que culmine su mandato como alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, ONG de la Rosa habló sobre la puesta en funcionamiento de una moderna planta de tratamiento de basura. Este avance significará la eliminación del vertedero de basura. De la Rosa afirmó que la planta de tratamiento, cuya inauguración está prevista, según dijo, para este mes de marzo, expresó su confianza en que la recogida de basura será más eficiente y ordenada con la implementación de la nueva planta de tratamiento. Valoró la inversión privada que respaldó la construcción de esta instalación, destacando la colaboración público-privada. Consideró además la construcción de la planta como un aporte distintivo de su gestión que beneficiará a San Francisco de Macorís y municipios cercanos. Ahí están las imágenes. ¿Qué le parece, Cholito? Decía una profesora que yo tenía ya fallecida, y que en paz descanse. La pregunta del día: ¿cómo evalúa usted la gestión del alcalde de San Francisco de Macorís y ONG de la Rosa? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Repito, ¿cómo valora usted o la evalúa la gestión del alcalde de San Francisco de Macorís y ONG de la Rosa? Pésima. Adelante, Yerian. Bueno, aquí hay dos vertientes. La parte positiva, que es de que San Francisco podría convertirse. No tengo el dato, honestamente, no lo he estudiado, no lo he investigado, de si existe en la República Dominicana una planta recicladora, procesadora, no sé. Creo que en Santiago, si mal no recuerdo, había una. Pero tengo que investigar para no hablar sin fundamento, y por eso estoy siendo honesto. Y creo que también hay una comunidad por ahí en Sajoma, si mal no recuerdo, que también tenía un sistema interesante. Pero honestamente no lo he investigado. Y me parece algo positivo, pero esto es privado. Y eso tiene que quedar lo suficientemente claro. Esto es una inversión privada. Esto es un beneficio privado de la familia Risset, que no está mal. Con relación a si eso va a impactar o no, eso va a depender del nivel de educación que ellos puedan promover en la gente. Y yo le hago a usted una pregunta. Ese proceso de reciclaje que se va a llevar a cabo en San Francisco de Macorís, vamos a ser honestos y hacemos un ejercicio sencillo. Yo tengo esta taza, y si esa taza se rompe, ¿a dónde va? ¿Quién me puede decir? A la basura. Va a la basura, pero ¿a cuál basura? Bueno, a la basura dedicada al cristal, al vidrio y ese tipo de cosas. ¿Y cómo se clasifica eso? En fundas especiales. Ajá. Tú tienes que tener por lo menos... ¿Tú tienes esas fundas especiales? No, pero... ¿De colores? No, pero ellos tienen que proveerle al público, porque nadie la va a comprar para que ellos se hagan millonarios. Ellos deben hacer es proveerle al público las fundas, esas fundas, porque ese es su negocio, esa es la manera de ellos... De que le llegue, pues, si no van a tener que tener una clasificadora previa. ¿Y este poste plástico? Igual, pero va a otro sitio que no va a la taza. Muchachos, este poste plástico. ¿Y la computadora, si se me daña, que tengo que botarla, dónde va? A lo electrónico. ¿Entienden? Nadie sabe. Por ejemplo, ¿qué usted hace si se le rompe una botella, una copa, un vaso? Nadie sabe. En mi caso, yo he enseñado a la familia mía que lo que hacemos es buscar un tape. Envolvemos eso en tape para que el que va a levantarla no se vaya a cortar. Sí. No se provoque una herida. Pero además para que no rompa la funda. Porque el cristal es lo que hace, el vidrio es lo que hace que rompe la funda. Pero eso lo hacemos nosotros, que uno busca alternativa. Pero ¿y dónde va eso? Supone que eso debe ir a un lugar especial. Ejemplo, en Estados Unidos hay lugares que usted va y entra y eso lo muele. Y de ahí, eso de ahí pasa como unos cubos negros, luego pasa un camión a buscar esos cubos. Yo lo he presentado aquí. Pero es la educación. ¿Qué vamos a hacer con los biodegradables?
¿A dónde van? ¿Van a una funda especial? ¿A un cubo o algo para que pase un camión a buscar los biodegradables? Los desechos de comida. Exacto, que son los biodegradables, los desechos de comida, todo lo que se degrada. Los plásticos, todo eso. Y la gente no sabe. La gente no sabe. Entonces, vamos a ver primero eso, cómo se va a llevar a cabo. Y luego, yo envié una foto al WhatsApp, porque por eso yo le digo a la gente, hay que anotar las cosas y hay que tener memoria. Yo, desafortunadamente, no tengo muy buena memoria a largo plazo. Pero por eso anoto todo, para entonces luego volver y decir, déjame ver si esto... miren eso. Eso yo lo extraje ahora de Franco Macorizano, porque inmediatamente estoy viendo el tema. Digo, déjame ver, porque yo creo haber visto algo parecido. Si no es un déjà vu. Miren eso. Y ahí ustedes ven la fecha, en el año 2022, el propio ayuntamiento, ese es el alcalde, Siquio NG de la Rosa, conjuntamente con la gente de Móvil Soluciones, es decir, los RISEC, que anunciaron en ese momento el cierre técnico del vertedero de San Francisco de Macorís. Y yo le pregunto, ¿en qué años estamos? Estamos en el 2024 y todavía estamos utilizando el mismo vertedero. Entonces, esa información que ellos mismos dieron, ¿qué fue en ese momento? Yo puedo considerar que fue una mentira. Claro. O que fue un engaño. No quiero entrar en contradicción ni respetar a nadie, pero es eso. Es que si usted me anuncia el cierre técnico de algo, tiene que cerrarlo, porque yo no soy un tonto. Miren, no se lo estoy sacando, pues le digo, hay que tener cuidado con lo que se dice en esta era, porque ya todo queda registrado. Usted podrá incluso pedirle a Franco Macorizano, borre eso, y queda registrado. Yo tengo la foto, pues tenemos planta, dicen por ahí. Entonces, vamos a ver. El alcalde no puede indilgarse esto como un logro de su gestión, no puede, porque eso es de carácter privado. Y él no puso un centavo en eso. Exacto, no puso un centavo ahí. Entonces, no puede el alcalde. Ahora bien, lo que sí el alcalde, atención Siquio, si usted me está viendo, lo que usted puede hacer a través del ayuntamiento ahora es comenzar una campaña de educación de aquí a abril, ya le queda poco tiempo, y que luego la continúe Alex Díaz. Es una campaña de promoción y de educación para que la gente sepa cómo clasificar desde su casa y entonces que esas fundas vayan de manera específica a lo que tienen que ir. Ejemplo, si usted va a botar una chaqueta, ahí hay gente, luego vamos a hacer un reportaje de eso, hay gente que sale a buscar ropa allá en el vertedero. Entonces ponga esa chaqueta o ese zapato roto, ese pantalón, póngalo en una funda diferente a donde usted pone las otras cosas que se pudren. Para que el que la va a reciclar la encuentre con mayor facilidad. Pero hay que decirles a la gente. Bien. Entonces, concluyo diciendo, esta información está muy ambigua y hay datos ahí que no son ciertos con relación a la información que acaba de dar el ayuntamiento. Pero ojalá que sí, que inicien una campaña de educación y que mejore la situación de la basura en el pueblo, porque hay mucha basura ahora mismo. Sí. Mucha basura en la bueno, calle. Bueno, gracias. Mira, me está llamando Gigi Fernández, si quiere hacerlo en el aire, a los muchachos que le tomen la llamada en el máster. Así es que, porque tengo una situación con el reloj que está conectado al teléfono. Ah, bueno, que me llame el teléfono. Llámate ayer ya, Gigi, para que te podamos sacar al aire a través del teléfono. Exacto. Miren, uno realmente le deja pasar muchas cosas a Siquio NG, una por su edad, otra porque uno sabe que de alguna manera lo abandonaron. Pero la verdad que la gestión de Siquio ha sido la peor de todas. Pero lo que yo no le puedo soportar ni le voy a aceptar, ni este país ni este pueblo debe de aceptarle, es que Siquio diga que esa va a ser la obra más grandiosa de su gestión, porque esa no es tu obra, Siquio. Esa obra es una obra privada. Ni siquiera es una idea tuya, ni siquiera se le dio facilidad a nadie para que vinieran a San Francisco a hacer ese tipo de actividad, porque esa gente son de aquí y estaban aquí ya en el ayuntamiento. Entonces, por favor, termina tus días tranquilos sin alborotar las avispas, en cierto modo, porque de alguna manera da coraje saber que Siquio ahogó en basura este pueblo y ahora viene a decir que esa es la obra más grandiosa de su gestión. No, hombre. Vamos a escuchar a Gigi Fernández. Buen día, Gigi. Bienvenido. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Bueno, saludos a la princesa. Gracias, Gigi. Estaba gustosamente ante el fulgor de esa joven. ¿Se está copiando bien ahí? Sí, perfectamente, claro, lo escuchamos, Gigi. Muy bien. Bien, mira, yo quiero felicitar a la familia Risté y al mismo Siquio, ¿verdad?, que está...
haciendo anuncio de la clausura del vertedero municipal de San Francisco. Realmente la ley de residuos sólidos, ¿verdad?, fue una iniciativa nuestra que sometimos al Congreso previo estudio de mi último cuatrenio. Prácticamente ese fue lo que más tiempo me tomó, porque yo no era técnico en eso, pero me auxilié del programa Naciones Unidas para Medio Ambiente, etcétera. Todo el país debe tener debe clausurar todos los vertederos a cielo abierto para que se acumulen los residuos sólidos en un punto determinado y ahí sean procesados cuando llega la basura. Esta es una obra de un impacto ambiental increíble. Por eso reitero mis felicitaciones tanto a la familia Rizé como a Siquio, ¿verdad?, que va a darse el bombo de que en su gestión la región nordeste, porque todo lo que sea 60 kilómetros de este vertedero debe venir a copiar esa basura ahí. O sea, Tenares, Villa Tapia, Pimentel, toda esa gente tiene que mandar esa basura allá. Y ellos cobrarán por eso, ¿tú me entiendes? O sea, también es negocio. Pero mira, mi llamada es porque viendo la situación que hay en República Dominicana con los vecinos de Haití, viendo el problema mundial que hay ahora mismo en Medio Oriente con Hamas y los israelitas, nosotros los dominicanos no tenemos actualmente el servicio militar. Y yo creo que alguno de los diputados que están aspirando debe de poner en carpeta el establecimiento, la creación de un servicio militar voluntario, entre comillas, donde los jóvenes entre 18 y 25 años pues aprendan a marchar, aprendan cierta disciplina militar, aprendan a manipular un arma, aprendan a disparar, porque estamos al borde de no sabemos qué y tenemos que ir pensando en Mella, en Sánchez y en el Patricio Duarte. Si nosotros estamos que abrir los ojos brevemente y comenzar a prepararnos. Bien. Bueno. No sabemos lo que va a pasar ni cuándo. Bueno, pues. Gracias, Gille. Gracias, Gille. Esto para estudio de ustedes. Sí. Bien, gracias, Gille. Ellos tenemos a Rochi, saludo a, al Alfa. Saludo a Carolina Matías. Medina, que está con nosotros. Carolina Rosa Medina, que está con nosotros. Buenos días. Rochi, buenos días, equipo. Alfa, buenos días, y amado. A los Foques. Ya. Buenos días, Yerjan. Bueno. Con el tema, vamos inmediatamente. Sí. Ya yo no voy a hablar más de... Sí, porque... Sí. Pero por cierto, escúchame, Carolina, antes que tú inicies, ¿y eso de la entrega de vertedero y el manejo de los desechos sólidos no debería una licitación? Esos son los aspectos y las preguntas que me voy a plantear en mi comentario. Sería importante... sería importante conocer y saber si se hizo algún proceso de licitación o si... ustedes recuerdan que hablábamos y yo hacía esta pregunta, que como la empresa Móvil Soluciones, de la mano de la familia Rizek, es quien tiene adjudicada la recolección de los desechos, si aplicaba una nueva licitación, se hablaba de un espacio de tiempo, como que en caso de no iba a ser necesario, más o menos por ahí andaba la explicación. Pero sí, de todas maneras, es importante conocer desde la misma alcaldía, desde el mismo ayuntamiento, dar a conocer si no era necesaria, según compras la ley de compras y contrataciones, hacer una licitación para que sea otra empresa, para que participaran diferentes empresas, o sencillamente aplicaba de manera legal que fuera Móvil Soluciones de la mano de la familia Rizek, si en ese sentido está correcto. Eso por un lado. Otro de los aspectos quizás más técnico que no manejamos, que no tenemos la información, es bueno conocerlo. Definitivamente, cuando hablamos de ir cerrando o eliminando los vertederos a cielo abierto que causan un nivel de contaminación extrema y que nosotros podamos ir avanzando en lo que tiene que ver con el uso comercial de los residuos,
el tema ambiental, que es fundamental y es lo principal, a donde debe de ser el enfoque, ir disminuyendo todo lo que tiene que ver con la contaminación que causan los vertederos en el mundo. Y República Dominicana no escapa de esto. Ahora, si nosotros logramos, y esto es válido, si nosotros logramos que San Francisco de Macorís sea un pilar de la recolección de los residuos a través de una manera que no sea afectado el medio ambiente o que se eliminen estos tipos de vertederos, que es lo que se usa casi en todas partes y en el país, o sea, nosotros tendríamos un gran logro o un avance significativo en este sentido a través de esta planta de tratamiento que va a iniciar o que estará funcionando en San Francisco de Macorís. Las cuestionantes o preguntas que tú planteabas, Amado, de si ciertamente podría ser un logro adjudicado a Siquio por esos temas, no, de que no hubo tal vez, o hay aspectos que no conocemos, por ejemplo, lo de la licitación es uno. No recuerdo qué otro citabas, de que es una alianza pública-privada, que no es iniciativa de Siquio propiamente. No, ni alianza pública-privada tampoco. Eso es lo que plantea el alcalde. Una cosa es el discurso y el alegato de él, otra cosa es que él tiene, y bueno, y eso lo vamos a investigar, pero ya, si realmente hay una inversión pública en esa planta, pues yo tengo derecho en esa planta, entonces también ahora. No creo que haya claro. Inversión, porque no se dijo nunca que había... Que el ayuntamiento iba a aportar. Además de que Móvil Soluciones, escúchame que te interrumpa, Carolina, Móvil Soluciones ha incumplido con el contrato que tiene. Yo tengo en mi oficina el contrato que dice que parte del trabajo de Móvil Soluciones es educar a la gente. Y si me encuentran un anuncio, uno solo. En principio, de educación a la gente, dejo el programa. Bueno, en principio, lo van a hacer porque es negocio. En principio lo hicieron. Entonces, en este sentido. No, que en principio hicieron qué. Publicidad de orientación. ¿Cómo se recicla la basura? ¿Dónde van los vidrios? Ellos la hicieron, yo voy a refrescar la memoria. No. Si lo encuentran, me retiro. Porque no lo hicieron. La gente no sabe ni siquiera cómo reciclar. No, pero aquí hay dos temas que tú estás planteando. Hay un tema de educación por el contrato, ¿verdad? Con el tema y el manejo de la basura. Y ahora este es un tema nuevo. Sí, no, pero fuera parte de esto, en principio. Lo de reciclaje es un tema nuevo que no viene al caso. Relacionada este a la orientación. Cuando se abra la. Entonces, en ese sentido, los aspectos o preguntas que podríamos estar siguiendo un poquito la línea de Amado y destacando también por otro lado ese logro que se adjudica a Siquio, son algunas cuestionantes que tenemos, si aplicaba a hacerse licitación o no en este sentido, como ya es una empresa que viene haciendo el mismo trabajo de recogida de basura. Hay dos cosas. Primero, cualquier empresa, cualquier grupo empresarial puede constituir una compañía o una fábrica de este tipo, una empresa de este tipo. Ahora, el manejo de esa empresa, como es para el público, debería ser licitado por el ayuntamiento. Ahora, ¿con quién va a licitar? De hecho, hay que ver en Santiago, sí, mira, la mandé ahí. No, pero hay que ver, muchachos. Hay una planta recicladora en Santiago. Le digo a ustedes que hay que ver, que esa es una de las cuestionantes que teníamos ya en aquel momento. Sí, cuando estábamos con este mismo tema, sí, por un asunto de que Móvil Soluciones ya tiene un contrato establecido, un acuerdo con el ayuntamiento, o una subcontratación, si aplica volver a hacer la licitación según la ley de compras y contrataciones. Eso por un lado es lo que quiero plantear. Yo conozco el contrato, pero creo que eso no lo contemplaba. Pero sí el manejo del vertedero. No, está bien. Dice que es responsabilidad del manejo del vertedero. Entonces, en ese sentido, otro de los aspectos es que indiscutiblemente aún no sea iniciativa de Siquio, de que le salió la idea, de que vamos, o que Siquio fuera quien le dijo a Móvil Soluciones o a la familia Risset, hagan una planta de tratamiento. Lógicamente sabemos que no, que fue la familia Risset y Móvil Soluciones la de la iniciativa, pero se da en la gestión de él. O sea, no podemos decir que es un logro de Alex en su pasada gestión ni de Carilín se hubiera ganado. No, es en la gestión de Siquio que se da. Tampoco de él, porque es privado. No hay gestión. No, pero el no estamos hablando que se da en el gobierno de Siquio. Lo que pasa es que es una empresa privada que crea una fábrica. Eso es como José López. Puede decir que el
síndico que había cuando instalaron la Nestlé, eso había que atribuírselo a su gestión. Imposible. No, mira, no, porque es el mismo caso. La Nestlé no está trabajando con el ayuntamiento. No, estoy poniendo un ejemplo. Pero es el mismo caso. No hay ningún logro de la gestión de Siquio, y ese es el menos logro que me escribe aquí un alto funcionario del ayuntamiento. Dice: el vertedero es parte de un activo del ayuntamiento que se privatizó con el contrato para la tercerización del servicio de recolección y desechos sólidos por 10 años. No es y que no es pública o privada, eso es parte del contrato del año 2020. Bien. 2020, cuando 2020, se hace, exactamente. Cuando se hizo el manejo contrato del vertedero, yo tengo el contrato, sí establece que Móvil Soluciones se debe encargar, del manejo del vertedero. Que en esa parte estaría clara, el manejo. Entonces, mi punto es... Es cierto, porque eso es de la familia, eso es de Móvil Soluciones, eso es privado. Pero se da en la gestión de Siquio, porque sencillamente ese acuerdo o ese contrato, si se dice, bueno, nosotros o yo no quiero como alcalde o mi equipo no asesor me dice. No para atribuirse. No, porque no es de él. Pues lo está diciendo. Pero si en el contrato inicial... La nota que yo leí dice que es el logro más importante de su gestión. Mira, dice la nota, entonces se lo está atribuyendo, cosa que no es de correcta. Que, no, tal vez el enfoque que quiere darle, pero definitivamente, si no se da el contrato... No, yo no estoy defendiendo. Pero fue en 2020 con Alex Díaz. O sea, fue atrás entonces. Porque si estamos hablando del contrato de Móvil Soluciones, fue previo al 2020. No, pero en la renovación. Pero tuvo que ser previo, porque estamos hablando de que cuando se hizo el contrato con Móvil Soluciones, fue con la gestión de Alex Díaz. Pero no estaba contemplado eso. Claro, estaba contemplado. Sí. Recuerden a Dominicana Limpia. Es más, déjeme, voy a revelar un dato, lo de la planta de tratamiento. Claro, estaba... claro, miren. Ah, no, ¿por qué? No tiene nada. Y lo voy a decir. ¿Por qué los RICET tomaron la recolección de basura? Yo voy a dar el dato. ¿Saben por qué los RICET tomaron la recolección de basura? Para poder tener el control del vertedero a nivel regional a través de Dominicana Limpia. No se olviden de Dominicana Limpia, que estaba buscando este proyecto, crear vertederos, no a cielo abierto, sino a través de compañías recolectoras, para poder manejar. Y saben que ahí había un dinero. No fue por la basura. De hecho, ellos han manifestado que han estado perdiendo dinero. Sí. Pero ahora con la recolección, piensan recuperarlo. Eso no fue porque había que hacer un aporte sí, al gobierno. No, sí, que, pues, eso es negocio. Eso es negocio. Yo te lo dije cuando se habló de la recolectora. Yo dije, pero es privado. Ustedes van a ver que Macorís va a estar limpio a partir de ahí, porque ya la basura se convirtió en una materia prima. Exactamente. Eso es lo que pasa. Es negocio. Y está bien que lo hagan, porque ese es su trabajo. Claro. Eso es lo que hace un empresario. No, pues es importante, mira, definir algo. Y Siquio siempre ve este programa y la gente cercana ve este espacio. Según lo que estamos planteando acá y las cosas que han salido a la luz sobre el tema, tenemos que ese contrato se renueva en la gestión de ALE 2020. Y desde el principio ha estado planteado la planta de tratamiento. Bueno. Sabemos, lógicamente, que es una iniciativa de Móvil Soluciones, que no de la alcaldía, y que se establece en ese contrato que se le adjudica a Móvil Soluciones. Entonces, era importante saber qué parte Siquio establece que es parte, o sea, que es de su, que es logro de él, de este bueno proyecto. O sea, mira, nosotros a través por esto, de una inversión público-privada hicimos esto. Sí, pero eso es totalmente, eso es como Telenor, es privado. No, claro. O sea, privado. Pero en la información si que tenemos su puerta aquí, mañana, se acabó esa ganancia, entonces no es del pueblo. No, no. O sea, no es fruto de ninguna gestión. Salvo que tú digas, mira, nosotros teníamos que cobrarle estos arbitrios, le ayudamos aquí, no le... Entonces, parte entonces. Pero en la nota de prensa o en el cuando se entrevista o se habla con Siquio, eso es lo que él dice, que es parte de una alianza pública-privada, pero ahí lo dice. Pero que trae el contrato, porque eso va a través de un contrato. Es que el contrato de Móvil Soluciones no dice que es una alianza pública. Pero que Siquio, eso es lo que dice, eso destacando es un pago la colaboración pública-privada. No, eso es un pago que se le hace ¿tú directamente cuando a ti se te rompe el fregadero de tu casa? Que tú buscas un plomero. 5 millones y pico de pesos. Ese plomero te cobra por un trabajo que hace y se va. Lo voy a buscar. Y eso mismo es Móvil Soluciones. En la pausa lo voy a buscar. Le cobra al ayuntamiento por un trabajo que hace. Claro. Eso no es lo que está diciendo Siquio en el día de ayer. Ellos brindan un servicio. Eso es lo que está diciendo. Ellos brindan no un es servicio. Eso. No, porque Siquio es un político de lo viejo, de lo atrasado, que entiende que mentir no es malo en política cuando te beneficia, sencillamente. Siquio, por favor, llámenos para aclarar esto. Envía el WhatsApp, muchachos. La compañía que está en Santiago,
que se llama, mírenle ahí, Silpen. Esta es una compañía que se encarga de hacer el proceso de reciclaje de basura en Santiago. Ellos dicen, tienen ahí la información, dice que cuentan con un complejo industrial para la compañía de basura. Recibimos, tratamos y ponen a disposición final correcta de todo tipo de basura. Mírenla ahí. Ahí están los. Si no está contemplado en el contrato, debía haber una licitación para ese trabajo. Esa gente dicen que reciben diario 1.2 millones. ¿De toneladas? Déjame ver. ¿De toneladas debe ser? Sí, sí, sí. Para darle, bueno, y el tratamiento. Ustedes ven ahí que es más o menos los mismos colores que tiene Móvil Soluciones y eso. Sí, son los colores. Lo verde, exacto. Vaina, tema azul, reciclaje, medio ambiente. Ahí está. Bueno. Muy bien, señores. Pero vamos a darle beneficio de la duda. Claro, claro. Tenemos la tableta acá. Atención a Siquio, si puede venir al programa en los próximos días a explicar cuál ha sido la inversión pública en esta compañía de los RISEC, entonces, porque pudiéramos estar equivocados. Le estamos dando beneficio de la duda. No, y destacar. Eso, que se hiciera y no se anunciara. Y destacar también. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. De en que ese mismo sentido. Inversión del ayuntamiento, a ver si es verdad. Entonces sí, yo retiraría todo lo dicho. Entonces, en ese mismo igual sentido. Yo retiraría todo lo. Pero tienen que demostrarme que hay una inversión del ayuntamiento, es decir, que hay un joint venture, como se llama en economía eso. ¿Y qué es esa vaina? Así se llama, joint venture. Cuando hay un joint venture, es decir... Santísimo, ¿por eso cómo se dice en español? Se escribe joint venture. Sí, pero tienes, ¿cómo que qué significa eso en español? Porque entonces la gente que... Eso mismo, un acuerdo entre empresas para elaborar un producto o para realizar una tarea. Mire, muchachos, y en ese mismo sentido también agregarle que sería importante, pues que a de manera... Gente hay que educarlo, hay que a la Amado gente hay que José Rosa. La cosa como son o como técnicamente se dice. Exacto. Llegó señores, media hora. Tarde, un segundo, en ese mismo sentido también cederle el beneficio de la duda. Sequio, que establezca en cuáles aspectos él colaboró e hizo que esto se diera. El ayuntamiento. Porque él habla de sus logros. Como él habla de sus logros. Es que tiene que ser institucional, no estamos hablando de su persona. Entonces, como él habla que eso es uno de sus principales aportes, a mí me interesa saber cómo él fungió, en qué aspecto y qué él hizo para que también se atribuya parte de esos logros. Bueno, saludo a Francis Rodríguez que acaba de llegar. Buenos días, amado. Sí. Buenos días, Yerjan, amable televidente. Se te pegó la sábana, ¿no? Déjate de estar de cuentita. Tuve un percance. Abogado. Que ya. Que de hecho, tengo que admitir algo. Dime. Tenía un plan dirigido. Un plan macabro. Macabro, dirigido hacia ti. Ajá. Pero me salió el tiro por la cara. Ándala por. Yo iba a llegar antes de las 7 de la mañana. Para quitarle el trono. A Amado. Ojalá. Y me iba a decir, ¿qué fue? ¿Te orinan? Sí. Y no, yo te iba a decir, no, vine con el propósito de volarte la cabeza. Con ese tema de que tú no supieras por qué. Vamos a aprovechar el momento, Chamo, para oír la opinión de... El experto, de manera técnica, dice Yeyan. Técnica, sí, dice Yeyan. Para sacarlo de abajo. Adelante. Fíjate, el alcalde o todo alcalde, dentro de su autoridad, dice la ley, que es quien autoriza y da paso a la construcción e instalación de entidades fabriles, de fábricas, comercio y demás, al sometimiento al consejo de ese proyecto, es quien ha facilitado que venga aquí la planta de reciclaje a San Francisco de Macorís, y tiene razón en la intención de aperturar por la condición de que es la alcaldía que da la autorización y además concluye la segunda etapa del manejo del vertedero viejo. Y es la etapa final para sacar de circulación lo que hoy ha sido un vertedero a cielo abierto, sin manejo, que más bien podríamos decir que ha sido un botadero de basura.
en el cual entre recolectores, recicladores y ayuntamiento manejaron o manejaban ese tipo de negocio en condiciones infrahumanas, es decir, en condiciones pésimas. Ahora tendrán la mejor oportunidad para tener definido áreas de tipos de desechos orgánicos, químicos, materiales y demás. Con esto es que el ayuntamiento dio paso a esa fábrica, a esa instalación, y que es en la gestión de Siquio, por lo que dice la ley, que los alcaldes dentro de sus funciones son quienes tienen la potestad de la apertura de entidades fabriles. Pero búsquenlo. No es una empresa público-privada. No, bueno, en el tema de lo público-privado, sí, porque tienen un convenio de manejo del vertedero que es público y es del ayuntamiento. Y que esa recogida de basura ciertamente tiene una combinación de público-privada. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento tiene obligaciones dentro de la recogida de basura. El reciclaje y, entonces, y la disposición final. Esa parte sí es, no es pública, no es del ayuntamiento. Es de Móvil Soluciones. Móvil Soluciones, pero conjuntamente con el ayuntamiento, que no se desprende de la obligación del ornato y la limpieza. Pues entonces, y de la... el logro no es de Siquio, es de Alex, que hizo ese contrato. Bueno, en principio, Alex dejó establecido la parte de la concesión. Ahora, en la mano de Siquio le ha llegado la oportunidad de instalar la fábrica, que no es solamente para San Francisco, sino que de una capacidad nacional, en el sentido regional, porque no se va a poder, por lo que nosotros producimos, para que esa máquina esté funcionando, sea factible, va a necesitar más. Una preguntita, Francis. Perdón, Amado. Nosotros, yo hacía la pregunta, y los muchachos me decían que la renovación del contrato se da en la gestión de Alex. Se va a dar en la gestión de, en la nueva gestión de Alex. ¿Cuándo vence el contrato? Eran 10 años o son 10 años. Faltan 2 años. Correcto. Es decir, que debe ser de obligación por el tema este público-privado de ser revisado, incluyendo que puede favorecerle a Móvil Soluciones porque los costes de operar no son los mismos que cuando se... Y tienen que cambiarlo obligatoriamente. Y una pregunta que estábamos discutiendo acá, ¿hay que licitar ese servicio? Ya no, porque tiene una contratación. O sea, una cláusula en el contrato. En el contrato que establece la continuidad. Ahora, tendría que invocarse puntos muy específicos en la cual no cumple la compañía y automáticamente cesa ya su manejo del vertedero, bueno, y recogida de basura. Ahí es.